Peter Lim ya es dueño del Valencia. Un acierto total. Empresario solvente y bien asesorado. La gente de Mestalla puede estar satisfecha. Sí. A este paso, estará satisfecha, pero en segunda. ¿Eh? ¡Retratado! Venga, va, siguiente. Los tweets que me habéis mandado. Venga, rápido, venga. Ponlo, ahí está. Atención. Si nuestro tweet sale en el Cracovia con los tweets de la semana de Pedrerol, me rapo al uno juntamente con @7aromero7. Va, rinda. Muy bien, ya está. He cumplido mi parte del trato. Venga, ahora tú, te toca. Envíame tu foto del antes y del después del rapado, ¿eh? Claro que sí. Bueno, si fueras Alfredo Duro, no tendría ningún mérito, pero es para verte, ¿eh? Para verte cómo has cambiado. Como no lo hagas, quedarás retratado. Venga, siguiente, rápido, vamos a ver. Munir ya lleva más goles que Casillas en 2016. Basta, digo una cosa. Adjunta la foto, la estamos viendo, donde están haciendo el gesto de retratados, muy bien, pero parece que hay un infiltrado, ¿lo veis? Lo estáis notando, parece como un muñeco, ¿verdad? Pinchámoslo ahí abajo a la derecha, ese es. Se peina como Casillas. Así no, ¿eh? Venga, siguiente, rápido. Este fin de semana ha sido carnaval y Daniel me manda la siguiente foto. Pínchale, rápido. Basta. Ahora ya tengo dos imitadores, fíjate. Tú y el del chiringuito. Está bien, ¿eh? Está muy bien. El peinado está muy conseguido, pero esa mesa. Esa mesa es de becarios, tú. Así no, ¿eh? Mira, hay tanta bebida en esa mesa que parece la del bar de los Manolos. No, hombre, para, ¿eh? Digo una cosa, así no. Bueno, podéis enviarme más fotos a @chusepedrerol, ¿eh? Así que, nada, vaya. Ahora os dejo con La Nit y el Día, maravillosa serie. Mónica Terribas, periodismo. Qué gran interpretación. Venga, chao. Hasta la semana que viene.